Bienvenidos a un programa más de Oxford TV. Esta semana les tenemos un recuento de cada una de las actividades que viene realizando nuestra institución. A continuación, los avances. Esta semana en Oxford TV, las actividades que se vienen realizando en la Unidad Educativa Regio Emilia de Manta. El gran aporte académico en la Unidad Educativa Manabí. La valoración de los estudiantes sobre la llegada de Oxford All Educational Solution al Colegio Benson de Durán. Las oficinas de Oxford All Educational Solution ya están abriendo sus puertas para toda la comunidad en general. ¡Bienvenidos! Estamos de regreso con más de nuestro programa y les tengo una buena noticia a todos los estudiantes de Oxford All Educational Solution que acudían a las oficinas del Colegio de Ingenieros Civiles de la ciudad de Puerto Viejo. Esta aperturará sus puertas desde ya. A continuación, el siguiente resumen. Hoy en Oxford TV damos la bienvenida a un grupo de estudiantes el cual arranca sus actividades en la ciudad de Puerto Viejo. Hola, soy Cori Angelina, tengo 11 años y mis padres me decidieron mandar aquí porque quiere que mejore la escuela. Hola, mi nombre es María Fiorella Zambrano Sánchez, estoy aquí en Oxford porque mis padres decidieron para que aprenda más, para que decida mejorar en la escuela. Hola, soy Naomi Sofía, tengo 8 años de edad y estudio en Oxford. Porque me gusta, tengo amigos aquí y aprendo muy rápido. Y me gusta porque hay una pizarra y nos podemos divertir mucho. Las clases impartidas por nuestro personal docente son de gran eficacia para este grupo de niños, los cuales se muestran entusiasmados aprendiendo este idioma. El profesor tiene buenos métodos, nos enseña muy bien, no es tan bravo. También la relación con mis compañeros es muy buena, vamos muy bien ahí avanzando cada vez más. Nosotros contamos con unos objetos de última tecnología, como por ejemplo por la pantalla. Es una pantalla muy grande, nosotros podemos escribir así como una tablet y eso a nosotros nos gusta, no como la pizarra, así escribir y todo eso. La metodología que es impartida en las aulas de clases es una gran ventaja para el desempeño de los estudiantes. Aquí aprenden demasiado rápido por todo aquí lo que ven y todo. Más lo que más me llama la atención es andar con mis amigos porque a veces el profesor nos hace reír con mis compañeros y todo eso. Entonces eso a mí me divierte. Oxford All Educational Solution hace una invitación a toda la ciudadanía manabita a que formen parte de esta gran institución, la cual está lista con toda su tecnología de punta para recibir a la comunidad en general. Como Oxford es una buena escuela y todo, les recomiendo venir acá porque acá aprenden demasiado rápido y aquí salen hablando ya inglés. Yo les recomiendo venir acá porque es una escuela muy avanzada de inglés y te enseñan muy bien. Que vinieran aquí porque van a aprender muy rápido y muy bien. Oxford All Educational Solution y su modalidad de estudios ya está en varias instituciones del país, ofreciendo a los estudiantes un programa de alta calidad, garantizando el aprendizaje del inglés con metodología extranjera y profesionales de primer nivel. Síguenos en todas nuestras redes sociales y disfruta de nuestro capítulo estreno todos los miércoles por nuestro canal de YouTube. Porque nuestro inglés nos distingue, somos Oxford All Educational Solution.
Volvemos con más de nuestro programa Oxford TV. Desde ya los invito a conectarse con nosotros a través de nuestra fanpage en Facebook. En la siguiente nota les mostramos cómo están los estudiantes de la unidad educativa Benson de la ciudad de Durán. Hola amigos de Oxford TV, en este capítulo vamos a escuchar la opinión de mis compañeros que tienen en este nuevo año lectivo. ¿Cuáles son tus expectativas para este año lectivo? Una de mis expectativas sería sacar las mayores notas posibles para graduarme con un buen promedio y así poder ingresar a una buena universidad. ¿Y las de usted? La mía es aprender inglés y también a salir hablando ya el inglés 100%. Poder aprender mucho más el inglés porque nos va a ayudar demasiado en todas las cosas que hagamos. Go ahead now. ¿Ustedes qué opinan de la alianza que tiene Oxford con la unidad educativa? Creo que es muy buena porque ayuda a los estudiantes a aprender mejor inglés. Sí, es buena por lo que ahora estamos trabajando con proyectores y pizarras así digitales y nos ayuda mucho. Es muy buena porque ha implementado nuevas cosas y así es más fácil entenderlo, el inglés. Yo les invitaría a que vengan acá para que puedan aprender mucho mejor inglés. Yo les recomendaría el colegio por lo que está con la Alianza Oxford. Sí, es verdad, trataremos de comunicar a personas que se unan acá al colegio porque Oxford está aquí y está para enseñar. Bueno amigos, esta fue la opinión de mis compañeros y los invito a que sigan compartiendo con nosotros de Oxford TV. Oxford All Educational Solution y su modalidad de estudios ya está en varias instituciones del país, ofreciendo a los estudiantes un programa de alta calidad, garantizando el aprendizaje del inglés con metodología extranjera y profesionales de primer nivel. Síguenos en todas nuestras redes sociales y disfruta de nuestro capítulo estreno todos los miércoles por nuestro canal de YouTube. Porque nuestro inglés nos distingue, somos Oxford All Educational Solution. Estamos de regreso con más de nuestro programa Oxford TV. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes oficiales. A continuación, en la siguiente nota, les presentamos un reportaje de los profesores de Oxford All Educational Solution que se encuentran en la unidad educativa Manabí. Hola, sigan viendo Oxford TV. El día de hoy nos encontramos en las oficinas de Oxford en la unidad educativa Manabí. Y vamos a preguntarles a los profesores sobre el avance que han notado en sus estudiantes desde el primer día de clases hasta el día de hoy. ¿Y nos podría comentar el avance que han notado en sus estudiantes desde el inicio de clases hasta ahora? Bueno, sí hemos visto un progreso grande. Al principio vinieron un poco tal vez tímidos y no con muchas ganas de hablar el inglés. Han tenido tal vez un poco recelosos en ese caso, pero a medida que las clases van, yo puedo ver que ellos están un poco más sueltos, más tranquilos y con más confianza. Y realmente están aprendiendo. Vemos que los chicos tienen un buen potencial para que esperamos que al final del año ellos puedan estar haciéndolo mucho mejor. Yo diría que ha sido un muy buen progreso de los estudiantes, se han metido en lo que es el inglés, se han metido en lo que son las clases. Realmente yo he estado dando clases desde séptimo año de básica hasta primero de bachillerato junto con mis compañeros y yo creo que se ha podido ver esa muy buena experiencia con cada uno de ellos. Los chicos han venido sin faltar,
La mayoría ha estado muy, muy bien portado, con muchas ganas de aprender. Hay un avance bien significativo, hay un avance donde ya veo que entienden mucho sobre los números, frases básicas, cosas así, y espero a lo largo del año tener un avance muy significativo donde puedan salir de aquí hablando oraciones completas y entendiendo en inglés muy bien. ¿Cuáles son las técnicas que usted imparte en sus clases para que los chicos no se sientan distraídos o no pierdan la atención y la motivación a seguir con el inglés? Ya, primero que nada, como tenemos tecnología de punta, las pantallas que nosotros tenemos con videos, con audio, hace que las clases puedan ser dinámicas. Además de eso, siempre como profesor estoy moviéndome dentro del aula, caminando, viendo lo que ellos están haciendo y ofreciendo ayuda para que siempre que ellos puedan tener alguna necesidad, sus dudas sean resueltas. De esa manera ellos se sienten seguros y con confianza de que ellos saben que pueden confiar en el maestro y ellos pueden aprender con tranquilidad. Trato de tener una relación con mis estudiantes para entender cómo ellos pueden aprender de la mejor forma, sea visual o auditiva, y adaptar mis enseñanzas a sus necesidades específicas, ¿okay? Mis clases trato de hacerlo lo más dinámico y lo más divertido posible. Lo que hago mucho son presentaciones, hago muchas exposiciones, cosas que ellos puedan relacionarlos con sus actividades diarias, cosas que pasan al día a día y puedan traducirlo al inglés y hablarlo y tratar de dialogar lo más posible en él y así aprender todos, ¿no? Este ha sido el gran aporte y refuerzo académico por parte de los profesores de la institución de Oxford hacia los estudiantes de la unidad educativa Manabí. See you next program. Oxford All Educational Solution y su modalidad de estudios ya está en varias instituciones del país, ofreciendo a los estudiantes un programa de alta calidad, garantizando el aprendizaje del inglés con metodología extranjera y profesionales de primer nivel. Síguenos en todas nuestras redes sociales y disfruta de nuestro capítulo estreno todos los miércoles por nuestro canal de YouTube. Porque nuestro inglés nos distingue, somos Oxford All Educational Solution. Estamos de regreso con más de nuestro programa. Les cuento que en la ciudad de Manta, la unidad educativa Regio Emilia está muy preparada y obviamente nos cuenta cómo está toda su planificación en relación a la alianza que se tiene con Oxford All Educational Solution. Para Oxford All Educational Solution es importante que la alianza con la unidad educativa Regio Emilia de la ciudad de Manta llegue a su máximo nivel académico dentro del aprendizaje del inglés. El convenio con Oxford va muy bien porque ya las maestras están trabajando con los niños, lo hacen muy bien y más que nada los niños están contentos porque ellas se apoyan con actividades lúdicas, con canciones, y hace que el inglés le agrade a los niños. El arduo trabajo realizado por parte del personal académico y de esta institución muestra su ventaja, ya que cuenta con profesores altamente capacitados para instruir a los niños. Tenemos una gran ventaja que es el Smart Board, donde proyectamos todo nuestro material. Los niños están al contacto con el material que se utiliza. Ellos trabajan en la pizarra. Es una metodología bien activa, dinámica, para que los niños se diviertan aprendiendo. Van a reconocer palabras. Ellos van a tener también una buena audición y se trabaja día a día en lo que son los cuatro
las cuatro habilidades, que es el listening, el speaking, el writing y el reading. Varios estudiantes exponen lo aprendido en lo que va del año, esperando poder tener grandes resultados en el futuro. What is your name, little girl? My name is María del Mar. Very good. And how old are you, María del Mar? I am 8 years old. I see. And which grade are you? Grade 5. Ah, very good. And who are your English teachers? Teacher Rosie and Teacher Juan. Okay, thank you very much, María del Mar. Good morning. What is your name, little girl? My name is María Emilia. Okay, María Emilia, how old are you? 9 years old. Very good. And which grade are you, María Emilia? Grade 5. Okay, and who are your English teachers? Teachers Rosie and Teacher Joan. Okay, thank you very much, María Emilia. Para los directivos de esta unidad educativa, la llegada de Oxford TV ha sido de gran importancia, ya que es una ventana para mostrar las bondades de esta institución. A mí me ha encantado porque es una mirada, es una ventana a la sociedad manabita que anteriormente no tenía esto, carecía de esto, ¿no? Y esto permite que los padres puedan vivenciar lo que se está haciendo. Lo que está haciendo Oxford y lo que estamos haciendo nosotros en beneficio de los niños en su área de inglés. Me parece fabuloso y espectacular que hayan tenido esta buena iniciativa de hacer conocer a la ciudadanía a través de un programa de TV. Bueno, yo quiero felicitar, ¿no?, a los de Oxford y a su equipo de trabajo, que están cumpliendo con responsabilidad y con mucha profesionalidad lo que es el desempeño de su área de estudio dentro de nuestra institución, como también nosotros así también lo hacemos a nivel de español. Gracias por haber sido parte de un nuevo capítulo de Oxford TV. Nos vemos en la próxima edición y desde ya los invitamos a compartir todos nuestros contenidos en la página web y por supuesto en nuestra fanpage y a través de nuestras redes oficiales. Hasta la próxima.